Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 8 de diciembre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Las palabras que el ángel le dijo a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», son la clave para comprender el sentido de esta fiesta. Cuando decimos que María es la Inmaculada, estamos diciendo dos cosas de ella, una negativa y otra positiva. Negativamente, que ha sido concebida sin la mancha de pecado original, y positivamente, que ha venido al mundo lleno de toda gracia. Nuestros hermanos ortodoxos en este sentido le llaman Panagia, es decir, la toda santa, y la tradición latina se le llama Tota Pulcra, es decir, la toda bella. La palabra gracia, que viene del griego caris, que tiene dos significados: puede significar fervor, perdón, pero también puede significar belleza, fascinación, amabilidad. En María encontramos estos dos significados de gracia. Ella es, ante todo, la llena de gracia porque ha sido objeto de una elección única. Ha sido también la agraciada, esto es, la salvada gratuitamente por la gracia de Cristo. Ha sido preservada del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. Pero es llena de gracia igualmente en el sentido de que la elección de Dios la ha hecho resplandeciente, sin mancha, toda hermosa. Si la Inmaculada Concepción es la fiesta de la gracia y de la belleza, tiene algo importante que decirnos hoy. La belleza nos atrae a todos. Podemos diferir sobre que sea bello, pero todos estamos atraídos por la belleza. Hay tres clases de belleza: la belleza física o de los cuerpos, la belleza intelectual o estética, y la belleza moral o espiritual. Hay un abismo entre un plano a otro. La belleza física existe solo durante un tiempo y después, de golpe, por una enfermedad, por la vejez, se acaba. Dios pues quiso que María, la que tenía que traer a Jesús al mundo, la que tenía que ser el camino por donde entrase el que liberaría a los hombres del mal y del pecado, fuese totalmente ya desde el principio un camino libre del mal y del pecado que Jesús venía a borrar. Por eso decimos que María es inmaculada. Ella, por gracia de Dios, nació libre de la marca del pecado. Y esto es para nosotros un estímulo para apuntarnos a esta senda del amor, que es la senda que Jesús ha abierto y es capaz de deshacer y borrar el desbarajuste de nuestra historia. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.